sopra. Bueno, yo quiero saber cómo le está pasando el público, cómo le está pasando. Bueno, y ahora seguimos con el próximo grupo. Ellos son la Fuerza Juvenil de Danza Teatro. Fuertísimo el aplauso. Showtime. Thank you.
¡Que se escuche ese aplauso! Y ahora, seguimos con el próximo grupo de exhibición. Ellos vienen desde Canadá. Salsa Caliente, Cristina Morrison. Y ahora sí, volvemos a presentar a estas dos mujeres tan espectaculares que nos dedicamos un talento. Y ellas son Jackie y
Souza. Y ahora proseguimos con nuestro grupo en exhibición y ellos lo son, Salsa Escenario. ¡Fuertísimo el aplauso! Thank you.
con un solista masculino. Directamente desde España, Roger. Thank you.
Bueno, y ahora culminado con estos grupos espectaculares que estuvieron en la tarde de hoy, vamos ahora a llamar al presidente del Puerto Rico Salsa Cofre, el World Salsa Ladies, y él lo es Eli Gilitar. ¡Un fuerte aplauso! Aquí tengo los resultados de la competencia. Aquí hay como menos gente ahora. ¿Dónde se ha metido ese montón de gente que estaban compitiendo? Avísenle a los que están por fuera para que... Ah, llegaste. Gracias. Vamos a tomarnos un minutito de lo que llega todo el mundo a la sala. Gabriel Vargas.
Estas son las competidoras que queremos que vengan el domingo en la categoría solista sub 14. Rayana Piña, de Venezuela. Yarismar Rivera. Briana Ruiz. Jaina Vega. Gabriela Cruz. Y Valeria Rivera. Con permiso, en la categoría sub-16 y sub-18 teníamos tantas competidoras que hemos tomado la siguiente decisión. Vamos a llamar dos grupos. Porque el domingo vamos a celebrar una final mundial División Oro y final mundial División Plata. Eso significa que algunas de las competidoras que quizás llegaron en el orden, en el octavo o noveno lugar, tienen la oportunidad el domingo de venir a optar por el campeonato mundial de su categoría en la División Plata. Y voy a mencionar precisamente a la solista sub-16, categoría o división plata. De Puerto Rico, Yariana Rivera. De México, Mackenzie Alison Aguirre. De Puerto Rico, Alondra Rodríguez. De Ecuador, Bianca Valdivieso. De Puerto Rico, Alanis Soto. De Puerto Rico, Yaisel Feliciano. De Puerto Rico, Yanayelis Luciano. Y de México, Yasmín Guzmán. Estos ocho nombres son los que las de las competidoras que van a venir a optar por el campeonato mundial de solista sub-16, categoría o división oro. Omaris Seguí. De Colombia, María José Moreno. Isamar Caraballo. Yamilet Cruz. Aleska Ruiz. Yadelis Mantilla. Adriana Rosales. Y Natacha Plaza.
solista sub-18 sucedió exactamente lo mismo. Y al tener tantas competidoras, hemos decidido tener una división de plata también. Vamos a la división de plata. Solista sub-18. Regresa el domingo. Samaris Boca Chica. Alondra Rodríguez. Camila Ramos. Yariana Rivera. De México, Mackenzie Allison Aguirre. Yeidelin Marín Alameda. Yaisel Feliciano. Aleska Ruiz. De Cuba, Layanel Quijano. Y de Colombia, María José Moreno. Solista sub-18, división de oro. Najayelit Román. Evangelis de Ecuador, Bianca Valdivieso. Valeria Rodríguez. De Colombia, Sara Perdomo. Gloribel de Guatemala, Natalia Pins. Y Dayana Acevedo. Solista amateur, también división de plata. Gracias. Nakira Vázquez. Cristina Piña, de Venezuela. Camila Ramos. Laura Meléndez. Alondra Rodríguez. Puede ser que el nombre que voy a decir lo diga incorrectamente porque no le pregunté a ella para que me corrigiera. Lo voy a intentar lo mejor que pueda. Desde Bangladesh, Saida Jamaluddin.
Y la última cualificada en la división de plata, Solita Mateo, que regresa el domingo. Natalia Pastor. Antes de pasar a anunciarlo el último, quiero decirles que ahora a las 3 de la tarde tenemos taller de baile. Joel Gómez a las 3 de Colombia. Jorge y Kate de Venezuela. Y cerramos el programa de talleres de Puerto Rico, José Reyes y Jackie Ramos. El año pasado yo me paré en este escenario y le llamé la atención a los directores. Escuchen esto. Le llamé la atención a los directores porque no estaban enviando a sus estudiantes a los talleres. Y confronté a los papás de que tenían que aprovechar esta oportunidad, de que nosotros estamos trayendo instructores y jueces internacionales, que sus hijos no van a tener otra oportunidad de tomar talleres con ellos. Eso fue el año pasado. Tuvimos una magnífica asistencia. Por la noche me encuentro con un amigo, Mari Morales, está por ahí. Le digo, qué feliz me siento de que la gente haya ido a los talleres. Y Mari me dijo, muchacho, después de ese regaño que tú le diste, se llenan los talleres. Pues esto ya no es un regaño, es una invitación a que participemos de esos talleres únicos. También les notifico que la premiación de la categoría 35 años o más se va a hacer el domingo junto con todas las premiaciones. Categoría Amateur, División de Oro, regresa el domingo. Yaisel. Valeria Rodríguez de Cuba, Layanel Quijano, Aleska Ruiz, qué muchacho mal hablado ese. De Colombia, María José Moreno. Y de Guatemala, Natalia Pins. Esta noche, desde las 8 de la noche, música en vivo, gente linda, en el Castillo Serrayés, a todo lujo. Así que los esperamos allá. Y nos vemos mañana aquí a partir de las 9 de la mañana. Gracias a todos, gracias.